Hola, buen día. Te voy a mostrar cómo colocarnos el equipo de protección contra incendios. Está conformado por un pantalón con unas botas. A su lado está colocado con tiradores. Tenemos lo que es el chaquetón que nos colocamos. Antes de colocarnos el chaquetón, nos vamos a colocar la mosquita. Una vez que terminamos, a continuación va el casco, que es para protegernos. Le voy a pasar a mostrar cómo nos colocamos el equipo de incendio. Hola, mi nombre es Tamara, soy bombero de Quilmes. Les voy a mostrar la unidad número 20, que es la primera dotación de incendios. Bueno, esta es la primer cajonera. Acá tenemos un extractor de humo. Lo que hace es sacar el humo de los incendios y los gases calientes. Acá tenemos equipo de respiración autónoma, están las máscaras, los tubos. Bueno, y por acá tenemos equipos autónomos. Es de rápida colocación. El bombero, cuando va sentado en la unidad, se lo pone como mochila y sale para adelante y el equipo autónomo sale. Es más rápido. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Galván. Esta es la Guardia de Bomberos de Quilmes, es donde se reciben los llamados de emergencia. Tenemos tres líneas telefónicas, son estas. Tenemos una es la línea 100, tenemos dos sistemas de radio, donde nos comunicamos internamente y donde se reciben los llamados del SEC, y donde también nos podemos comunicar con SAME y Defensa Civil y otros organismos. Tenemos el sistema de comunicación interna y la alarma externa. Thank you.